Muy buenas noches, don Javier. Feliz de escucharle. Igualmente le digo, bueno, muy mal tiene que haberlo hecho Ximo Puig para que hasta él mismo reconozca que tiene que pedir perdón a los sanitarios por haberles lanzado al virus sin dotarles de medios de protección, ¿no? Bueno, sí, es que es terrible. Ayer contagiaron a 1.063 sanitarios más, ¿no? Les dieron parte de esas 16.000 mascarillas, no resistían calidad 3 minutos a sanitarios que lo tuvieron todo su turno de 8 y algunos 12 horas. Por tanto, claro, aquellos que han trabajado en la UCI, que fue la práctica totalidad, pues hablamos de posiblemente de 1.000 sanitarios contagiados adicionales. Y aquí llovía sobre mojado, el sindicato médico, los sindicatos los han denunciado, van a ir a los tribunales también por lo penal, porque además de que están entregando sus vidas por salvarnos a nosotros, recordará usted que la consellera Barceló les dijo que se habían contagiado viajando y en familia, claro, encima burlas, ¿no? Y por tanto, sí, tenía muchísimos motivos para pedir hoy perdón. Sí, la verdad es que aquello fue escandaloso. Ana Barceló, cuando vio que los sanitarios se contagiaban, para tratar de salvar la cara del gobierno de Ximo Puig, negando que no les hubieran dado medios de protección, decía, no, si no se han contagiado trabajando en el hospital, es cuando se van el fin de semana de viaje o a ver a la familia. Eso fue escandaloso, ¿eh? Sí, absolutamente. Y mira, hoy mismo que ha sido en la intervención, la propia Isabel Bonit decía que ella tiene una hermana médico que hoy, después de 42 días de estado de alarma, ha conseguido como médico que le hagan un test. En la Comunidad Valenciana, don Javier, se han hecho test al 1% de la población. Quiere decir que se ha conseguido ocultar el 99% de la dramática situación que padece la Comunidad Valenciana. Y, por tanto, es tristísimo que se cuenten ya 1.060 fallecidos de la Comunidad Valenciana, pero es rotundamente falso. Es decir, haciendo el 1%, te darás cuenta de que ni el número de víctimas que los alcaldes piden conocer en cada municipio para poder actuar en determinadas zonas con mayor intensidad y se les niega, ni el número de víctimas ni el número de afectados tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la realidad, y por eso tenía que pedir perdón. Y también porque la única iniciativa autóctona propia de la Comunidad Valenciana, que era construir 3 hospitales de campaña, se han convertido en campaña electoral, pero de los 3 hospitales nadie sabe nada. Se anunció para construirlo en 15 días, el propio Ximo Puig dio una solemne rueda de prensa el día de San José, se tenían que haber concluido el día 2 de abril y ninguno de los 3 funciona porque, bueno, en fin, pues como suelen hacer las cosas los socialistas en la Comunidad Valenciana, una auténtica chapuza. Bueno, sí sabemos algo de esos hospitales. La semana pasada tuvimos ocasión de mostrar unas fotografías donde se veía unos barracones sin acabar y absolutamente embarrados, unos cuartos de baño sin hacer, y eso eran teóricamente los 3 hospitales magníficos que iban a tener listos hace ya 2 semanas, ¿no? Sí, efectivamente. Ya no los quieren abrir, bueno, ya no los quieren. Dicen que ya no va a servir para el origen. El motivo era que, dado que en la Comunidad de Madrid en 18 horas se construyó un hospital, aquí se anunció 3 en 15 días. En el momento, para atender en el momento creciente de la pandemia, esa a base de muertos, claro, pues el virus se va agotando y ahora ya no hacen falta. Ahora ya hay espacio en el resto de hospitales, en los privados no se han llegado a utilizar y, por lo tanto, ya no son necesarios ninguno de los 3. Quiere decir que algunos millones de euros, creo que algo más de 7 millones de euros, vamos a tirar, como tantos tiramos los valencianos, que esta misma semana conocíamos, que acabamos el año pasado debiendo a nuestros proveedores 2.500 millones de euros, 2.000 500 millones de euros antes de que llegase la pandemia. Por tanto, nos pilla, desgraciadamente, don Javier, en la Comunidad Valenciana con todos los deberes por hacer. Y los 3 hospitales están pendientes. La semana pasada se inauguraron, carecían de servicios esenciales, los cuartos de baño pues eran, pues esto es como una especie de feria, entonces estaban fuera, eran los cuartos de baño sin agua corriente que se colocan cuando hay un espectáculo. Pero claro, el espectáculo es que enfermos
afectados por coronavirus no pueden salir fuera del recinto a buscar el lugar donde, donde hacer sus necesidades. Ha sido una auténtica chapuza, como digo, ya no sirve porque ya ha pasado el periodo álgido de la pandemia y, por tanto, servirán para otra ocurrencia, pero para atender enfermos no. Bueno, y para colmo, a Ximo Puig se le está viendo el ramalazo autonomista. Al parecer contagiado por los separatistas de Cataluña, alardea que en las conferencias estas multisectoriales que mantienen los presidentes de las comunidades con el presidente del gobierno, empieza a reivindicar, oiga, déjeme que administre yo mismo autonómicamente el posconfinamiento, ¿no? Bueno, es que es verdad que siendo la mayor parte de la responsabilidad en la prevención de las pandemias y en actuar nacional, todo el mundo se quiere borrar del equipo de Sánchez. El equipo de Sánchez es una vergüenza. Ayer vimos la enésima rectificación. No hay ningún plan. Es decir, ningún plan para salir de la desescalada y para salir de la pandemia. De hecho, si se hubiese hecho a todo el mundo, a toda la población, test, sabríamos cómo desescalar, cómo salir, cómo recuperar la libertad perdida. Ahora lo que han anunciado es que van a hacer un estudio de 8 semanas. Es decir, en junio terminarán de saber que esa negativa a hacer test, su objetivo es que para poder aparentar una situación oficial de mayor bondad que la actual, que como bien sabe todo el mundo, es España es la nación con mayor número de sanitarios y de ciudadanos muertos por coronavirus, por habitante del mundo, no haber hecho test implica hacer ahora esa encuesta de 8 semanas que supone que saldremos a ojo. Es decir, a partir del domingo la desescalada será a ojo. Y lo de Ximo Puig es lo que va a ocurrir en todas partes. Todo el mundo se quiere borrar del equipo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias porque, como bien dicen estudios internacionales, hemos sido el país que peor ha hecho tanto la prevención como la ejecución, que eran dos cosas, test y equipos, test y mascarillas. Y hasta esta misma semana las mascarillas no sirven y los test a los ayuntamientos, como el de Alicante, que iba a realizar 3.000, se lo están prohibiendo. Están prohibiendo a ayuntamientos y a las empresas y a los laboratorios privados realizar test, para que no se sepa, que nunca nadie sepa que los miles y miles de muertos que están habiendo en España por la incapacidad del gobierno socialista están teniendo lugar. Bueno, un último detalle. Como usted sabe, aquí el gobierno y la izquierda quieren minimizar el número de muertos, no quieren que se vean banderas a media asta, no quieren homenajes fúnebres de ningún tipo de duelo, hasta el punto que se produce la paradoja de que si usted pasea por Madrid, pasa por la Comunidad de Madrid y las banderas están a media asta, por el Ayuntamiento de Madrid las banderas están a media asta, pero en los ministerios y en los edificios de la Administración Pública del Estado no están a media asta. ¿Cómo está la situación en Valencia? ¿Alguien ha decidido honrar a los muertos o hacen como aquí? Bueno, aquí salió un escándalo esta misma semana de que uno de los alcaldes socialistas de la provincia de Castellón, el alcalde de la magnífica ciudad de Villarreal, de Villarreal, había aceptado una propuesta del PP de declarar luto y confesó en un pleno que era una directriz nacional que después matizó, dijo que solo era para alcaldes en un grupo de WhatsApp, de que ningún socialista mostrase ningún duelo por las víctimas, por los fallecidos y por el daño que estaba causando. Por tanto, aquí hay banderas a media asta, que son las que tenemos en los domicilios y las que tienen los ayuntamientos del Partido Popular, es decir, más de 200 ayuntamientos en la Comunidad Valenciana a media asta, y el resto como si no estuviese pasando nada. Es decir, primero fue la negación, como la crisis económica, esto no está ocurriendo, en España no pasa, no hay que crear alarma, niego las medidas que anticipadamente querían gobiernos como el madrileño adoptar, primero lo niego, cuando ya es inevitable, lo minimizo. Y en esa tarea de minimización, el duelo, el lazo negro, la bandera media asta, al socialismo naturalmente le sobran. Si quisiese que se conociese el volumen real del daño, que es indispensable para enfrentarte a un enemigo, has de conocer la dimensión de tu enemigo. Y si, por tanto, te está causando docenas de miles de víctimas, tienes que contarlo. Si se quisiese, mañana, a partir de mañana, se comenzarían a hacer los tests que se siguen negando a día de hoy a pacientes y a sanitarios. Por tanto, efectivamente, aquí lo que se trata es de simular que esto no ha ocurrido nunca. Una vergüenza. Don Miguel Barrachina, diputado del PP en las Corts Valencianas, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables.
Bueno, un placer y celebro ver que todavía hay lugares donde la mordaza de este gobierno no ha llegado como a vuestro programa. Procuramos esquivarla y nuestra voz seguirá siendo bien escuchada, alto y claro, espero. Bueno, en eso confío. Un placer. Muchas gracias, don Miguel. Hasta luego.